Nosotros también, porque habíamos llegado a la escuela y nos había dicho, él mismo nos dijo, viste, se enteraron en el accidente, fue un chico llevó un arma a la escuela y lo primero que iba a tener que hacer su hermano llevó un arma a la escuela. Eso fue re importante. Okay. Right, now por favor, just come with that. ¿Cómo se llama la escuela? Malvinas. Okay. La ciudad. Carmen de Patagones. La provincia. El país. The planet. La tierra. Okay. Right, now, por favor, just explicar tu sentimiento con the videos, the conversar para el agua, the gente que existe en el planeta, the contamination. Just habla, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zacarías. Para mí los videos y todo eso me impactó bastante por el hecho de que yo remaba y todo eso. Y me he bañado mucho en el río y todas las posibles fábricas que están contaminando el río, que viene todo de otro lado, de arriba, de no sé dónde. Toda la inconsciencia que hay y la red de escapismo del ser humano. Okay. No sé si me impactó más eso, pero o sea, lo de la contaminación, por ejemplo, de nuestro río, eso viene ya de antes y es como que todos lo sabemos, pero nadie toma conciencia de nada y creo que debería empezar todo, o sea, por uno mismo, empezar a decir, bueno, hacer cosas como para querer cambiar, pero tampoco lo hacemos, esperamos que todas las cosas vengan de arriba. Y lo que más me impactó de todos los videos que vimos es la de las 8.000 personas que nacen por hora. Eso es como que, o sea, si no tomamos conciencia o es como que viene la contaminación cada vez más grande y somos más personas y el mundo cada vez se hace más chico y hay menos recursos también. Okay, ¿los hablo? A mí lo que más impactó, ¿Tu nombre? Rocío. Fue que por ahí que en un futuro vamos a terminar comiendo bichos. Que sí, que es como que es cierto lo que ella dice, que como que todos sabemos lo que va a pasar y todas las personas creo que están enteradas de lo que va a pasar, pero igual no hacemos nada. Y así como va a terminar llegando y ahí nos vamos a arrepentir. Yo he explicado, la persona no tiene conciencia, el futuro es desastre, pero la persona tiene conciencia, es posible el cambio de actitud y todo comida para toda la gente. Ese es el problema, necesitas tener conciencia para ti. Ok. You can ask your name, ¿cómo se llama? You speak English quite well, ¿no? A mí me impactó porque este mundo nos ofrece muchos paisajes, todo. Y nosotros los estamos destruyendo. De a poco se van destruyendo. No, we're at him because he's tonto a little bit. Go back here, come on. It's a possible future gay, no? It's possible gay, no? Poor gay? Yes. Poor gay? Possible also gay in the future, poor gay. Because okay. Yo creo que en un futuro me puede ser gay porque está consumiendo muchas bebidas en envase de plásticos que son muy contaminantes. The plásticos and the chemical, BPA, and it cambia tus hormonos. También, mi nombre es Alejandro, lo que más me impactó a mí fue lo del video de la vaca, porque al ver eso es como que en el futuro vamos a estar terminando así, con tanta contaminación en el suelo. Okay, amigo, ¿y usted habla? Mi nombre es Agustín. Me faltó muchísimo ver cómo nuestro país va a generar el mundo, pero más cómo Argentina está contaminada. Y cuando vimos que Mendoza es la provincia menos contaminada, que prácticamente está muy contaminada, otra vez cómo la gente
como todos nosotros no hacemos nada para cambiar la situación, pero a la vez queremos que los demás hagan por nosotros y nosotros no hacemos nada para cambiar todo lo que está pasando, y así en un futuro no sabemos cómo vamos a cambiar. Okay, we're gonna conversar. Sure, we can. And a little bit of this, now you can talk properly now because you can speak to me in English, but do it in Spanish. Hablo en español. Just en tiempo, estoy pensando para tu futuro. Yo no pensaría mucho por el futuro, pensaría por el de mis hijos. Sí, pero usted tiene hijos en el futuro, es desastre para toda la gente, ¿no? Porque no tiene espacio, no tiene agua, no tiene comida. Se va acabando. Sí, es posible para tener hijos, no tiene hijos. Es posible para el futuro de la persona que existe. Toda gente, jóvenes personas, tiene hijos. Seguro es desastre para nosotros. No tiene espacio para más personas. Ahora now, 8,000 por hora. ¿Entiendes? So es importante que pensar para tu futuro. No para tus hijos, pero para tu futuro. To cuidar de agua, to cuidar de comida. Que nadie lo cuida. Exacto, pero ¿por qué no? Por más que lo sepan, no lo cuidan. Sí. Alguien abre una canilla y no la cierra. Pero ustedes no diferencian, ¿no? Ustedes no tienen conciencia, ustedes no cambian actitud. Lo hacen inconscientemente. Ahora, ustedes conocen, es posible to cambiar actitud, porque es importante, ¿no? Es no solo ustedes existen en el planeta, es no solo otra persona el problema, es ustedes igual. Toda gente falta en el planeta. Entonces, es importante persona cambiar actitud. Todo gente, no just uno o dos. Claro, deberíamos pensar también por ahí en nosotros ahora para poder hacer algo para más adelante también, para dejar algo nosotros. No solamente decir, bueno, no tanto nosotros ahora, sino mañana para nuestros hijos, sino empezar desde ya o desde ahora como para poder dejar algo y algo o un mensaje como para que los demás puedan seguir haciéndolo también. Porque por ahí si nosotros empezamos de nosotros haciendo algo, por ahí los demás pueden seguir haciéndolo. Yo también creo que por ahí las personas ahora no cuidan las cosas que tenemos, porque por ahí saben que, bueno, el tiempo que ahora que nosotros vivimos por ahí no va a alcanzar. Entonces como que no le importan las personas que van a venir después. Como saben que lo que ellos van a vivir, ellos no van a alcanzar. Okay. Amigo, ¿por qué el femenino en este país es inteligente, el masculino no? ¿Por qué? Es una oportunidad para usted de conversar para el futuro, en todo el tiempo. ¿Qué es el sexo, amor? ¿Qué es el sexo? Sí, amigo, es el problema, porque en este país el femenino es el inteligente, el masculino no tiene nada. Usted es ejemplo, ahora mismo. Porque yo pensando usted es una persona inteligente, pero your actitud es increíble, es igual un niño, no sé, 10 años, ¿ok? Stupid. This is an oportunidad para usted, sí, exacto, es una stupid oportunidad para usted de conversar para otra gente, un conocer este, ahora, ¿no? En YouTube, to action, ¿ok? So no solo para yo pensando usted es tonto, es otra gente, ¿ok? ¿Alguna conversación más? Yo, mi nombre. Y sí, lo que más me impactó de todos los videos fue la gran cantidad de gente que nace por un minuto. Bueno, es cuatro personas por segundo, eso es más gente por segundo. Es mucha gente. Y es como que hay mucha contaminación y es lo que le van a afectar a los que van a venir después. O sea, sería como nuestros hijos, a ellos le van a afectar más. Okay. Y no, es pero... ¿Cómo puede contar ellos? ¿Por favor? No, no. ¿Vos has escrito más, no? No, Samara me llamó. Y sí, también un poco con todos los chicos del tema de la contaminación que me hizo acá. Que nosotros mismos contaminamos y de mañana le afecta a nuestros hijos porque todo un tema. Sí, no, okay. ¿Profesor?
Yeah. A message. Yeah, is there anything you want to say? Anything that you think? No, in Spanish, in Spanish. Porque nosotros estamos mucho a la gente, la municipalidad, empezar a hablar en primera persona, y empezar a poner las cosas en palabras, hablar, ver. No más. Okay, perfecto.